Bien, cualquier pregunta que tengan durante la charla del día de hoy, pues lo hacen en el chat y conforme vamos desarrollando la charla, vamos a ir contestando paulatinamente cada una de las preguntas. Muy bien, mi nombre es Anthony Chávez Campos. En este día me voy a encargar de hacer el webcast de la semana, diseño e ingeniería de proyectos de redes de distribución con DirectCAD. Muy bien. Cuando mencionamos las redes eléctricas de distribución, usualmente nos referimos a lo que son configuraciones de redes eléctricas que hacen posible el transporte de energía hacia el usuario final. Básicamente las redes de distribución nos referimos en niveles de tensión a partir de baja y media tensión que pueden oscilar desde los 10 kilovoltios hasta los 35 kilovoltios. Como les mencionaba, cuando tengan alguna pregunta durante el desarrollo de la charla, lo hacen mediante el chat y conforme vamos desarrollando en esta charla, vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas. Obviamente quizás no alcancemos a responder todas las preguntas porque está programado esta charla para una hora aproximadamente, pero posteriormente, cuando se realicen nuevos webcasts, se va a ir tratando temas en particular, justamente con el uso de la herramienta que vamos a mostrar el día de hoy, ¿correcto? Muy bien, vamos a continuar. Como les mencionaba, en este caso, por ejemplo, tenemos unas redes eléctricas de distribución. En la parte izquierda podemos mostrar una red en el modelo trifásico de fases independientes. En el lado derecho tenemos otro modelo de red, en este caso el tipo compacto. Este tipo de redes es usualmente usado en lugares donde haya una vegetación tupida, por ejemplo, que no permita justamente realizar el recorrido de una red convencional en fase independiente, debido a que este tipo de redes, la de fase independiente, supondría un desgroce de la vegetación. Aquí también, por ejemplo, tenemos una combinación de redes, por ejemplo, tenemos una transición de una red de fase independiente, ¿correcto?, a una red en fase compacta. Obviamente, el diseño parte de la fase independiente para luego posterior continuar en algún tramo en red compacta. Esto debido justamente quizás a la verificación de los límites de distancia de seguridad que no se puede lograr con una red convencional en fase independiente. Es por ello que también se opta a hacer este tipo de diseños en muchos países, como por ejemplo en Ecuador, en Colombia y en otros países que estén adecuados a este tipo de redes. Aquí, por ejemplo, tenemos nuevamente una red en fase independiente. En este caso, por ejemplo, podemos observar que las redes, tanto de media tensión como de baja tensión, están sobre estructuras compartidas. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta zona la red de baja tensión con conductores autoportantes. La red de media tensión en fases independientes se tiene la luminaria y los diferentes elementos que hacen justamente el diseño de una red de distribución. Aquí tenemos un modelo típico de la red eléctrica en Bolivia. En la parte superior tenemos una red en fase independiente trifásica y en la parte inferior una red en baja tensión con conductores autoportantes. Aquí en Brasil, por ejemplo, en este modelo de red tenemos en la parte superior un modelo de red trifásico en fases independientes. A su vez tenemos otra red en media tensión del tipo compacto, correcto, en media tensión. Y de la misma manera en la baja tensión tenemos una red en baja tensión con conductores autoportantes y también en fase independiente. Este es un modelo típico usado aquí en Perú para una red urbana. Esta es la red de baja tensión para una red rural, perdón, justamente en fases de conductores autoportantes, ¿no? Donde la red llega a una caja de distribución de la cual se hacen las derivaciones para poder alimentar a cada una de las viviendas. ¿Qué aspectos típicos de la ingeniería de redes se realiza justamente para el diseño de una red de distribución en países de América Latina y en general en muchos países del mundo, ¿no? Como todos sabemos, los aspectos básicos de diseño, pues es tener un diseño esquemático de la red que se va a desarrollar
Típicamente lo hacen ese diseño en una plataforma CAD, puede ser el AutoCAD. Se realizan los cálculos eléctricos, por ejemplo, de caída de tensión, balance de cargas, entre otros tipos de cálculo en hojas Excel o en hojas de cálculo. También se realizan los cálculos mecánicos por separado en hojas de cálculo. Y para finalmente obtener el reporte y metraje de materiales de manera manual. Típicamente estos aspectos de diseño usualmente también se siguen usando en muchos países del mundo, ¿no? Lo hacen de esa manera y es algo tedioso realizar cada uno de estos pasos porque nos demora un poco de tiempo realizar cada uno de ellos. Es por ello que tener un software adecuado para cada uno de estos pasos que lo haga de manera automática, automatizada, es importante actualmente, ¿no? Y justamente ese es el tipo de software que vamos a ver el día de hoy, donde cada uno de estos pasos ya viene automatizado para poder realizar un diseño óptimo de una red eléctrica de distribución en baja y media tensión. Muy bien, cuando nosotros realizamos el diseño de redes eléctricas en baja media tensión, generalmente viene asociado al aspecto normativo con la cual vamos a realizar el diseño. En muchos países existen normas técnicas, ya sea por país o por empresa eléctrica, que nos establecen justamente parámetros de diseño para nosotros poder realizar justamente el diseño de la red en esa zona o en ese país. Estas normativas técnicas nos establecen los niveles de tensión que se van a usar tanto en baja como en media tensión. Nos establecen, por ejemplo, los tipos de materiales que debemos usar, ya sean transformadores, estructuras, conductores, retenidas, puestas a tierra, entre otros elementos que se usan justamente para el diseño de este tipo de redes. Asimismo, también nos establecen las simbologías gráficas que vamos a plasmarlo justamente en los planos que vamos a entregar como nuestro trabajo, ¿no?, de diseño. Asimismo, también nos van a establecer las configuraciones de las redes, ¿no? Si la red va a ser trifásica, monofásica, si va a tener algún conductor neutro, etc. De la misma manera, también estas normativas técnicas nos pueden definir según la zona si el circuito va a ser predominantemente en media tensión o en baja tensión, ¿no? Más adelante vamos a ver justamente a qué es lo que se refiere cuando nos mencionan este tipo de redes. Aquí, por ejemplo, podemos ver un resumen de las diferentes normativas técnicas que rigen en diferentes países de América Latina. Obviamente, este es un pequeño resumen nada más, ya que en diferentes países del mundo rigen otras normativas técnicas, las cuales justamente me establecen los parámetros de diseño que ya les he mencionado aquí en esta hoja. Así, por ejemplo, aquí en Perú nosotros mantenemos, o cuando realizamos el diseño de una red, nos regimos bajo las normas peruanas. En este caso nosotros tenemos la DGR y el Código Nacional de Electricidad. En Colombia, por ejemplo, se tienen las normas técnicas de Colombia, Codensa, Enertolima, Electricaribe, ¿no?, que van a regir básicamente en diferentes zonas del país. Así entonces, cuando nosotros establecemos la normativa bajo el cual vamos a realizar un diseño, también establecemos justamente los niveles de tensión que van a regir para esa normativa, ¿no? Tanto en redes de la media tensión como en la red de baja. Por ejemplo, aquí en Perú las redes de media tensión usualmente son trifásicas, ¿no? Y en los niveles de tensión que se manejan, pues son los 10 kilovoltios, 13.8 kilovoltios y 22.9. Y en la red de baja tensión nosotros manejamos el sistema 380-220 trifásico para la red urbana y el sistema 440-220 monofásico. Y en la red rural manejamos lo que es el sistema 440-220 monofásico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil, aquí no se nota muy bien. En Brasil se maneja un rango amplio de niveles de tensión, en este caso para la red de media tensión, y también manejan todos los sistemas, ¿no?, en la red de baja. Muy bien, como les mencionaba, cuando nosotros establecemos una normativa para la cual se va a hacer el diseño, esta norma nos establece justamente las simbologías de los diferentes elementos que van a ir plasmados en el plano donde va a realizarse el diseño de la red.
¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para diferentes países o para diferentes normativas, van a existir diferentes normativas, diferentes simbologías que justamente me van a definir un elemento. Por ejemplo, un poste circular, un poste de base rectangular para las retenidas, para los transformadores, los postes metálicos y diferentes elementos que yo pueda usar en el diseño. Entonces, bajo estas nominaciones podemos tener diferentes o básicamente dos tipos de configuraciones de redes, ¿no? La primera, la que es la predominantemente en baja tensión. Este es el modelo europeo. Este tipo de redes, generalmente el sistema que usan es el sistema 380-220, ¿no? O el otro, el sistema 440-231, que es en Brasil. Estos niveles de tensión nos permiten a nosotros hacer un diseño y una red un poco amplia, pueden ser de varios kilómetros de red, y justamente la red que va a predominar en este tipo de red es justamente la de baja tensión, ¿no? La de baja tensión, y entonces se va a usar, pues se puede alimentar una residencia o una urbanización con uno o dos transformadores, ¿no? No se necesitan muchos transformadores para justamente la alimentación de la zona. En este otro caso, tenemos la que es la predominantemente en media tensión. A diferencia de la otra, justamente aquí radica que la red que va a tener mayor trayectoria en la zona va a ser justamente la de media tensión, y teniendo poco recorrido la red de baja tensión para alimentar a las viviendas, ¿no? En este caso se utiliza transformadores monofásicos justamente para alimentar las viviendas o las cargas, ¿no?, que se tienen. Usualmente este tipo de redes lo usan, por ejemplo, en Ecuador y parte de al norte, ¿no? Al norte de Ecuador, todos los países que se encuentran al norte de Ecuador. Muy bien, cuando nosotros desarrollamos un proyecto en red eléctrica de distribución, básicamente vamos a tener dos tipos de proyectos. Si desarrollamos una red urbana o una red rural. Cuando nosotros desarrollamos una red urbana, usualmente las casas o las cargas vienen continuas, se tienen definidas las calles, las zonas o los límites de propiedad de la zona, ¿no? En ese caso, cuando nosotros queremos desarrollar este tipo de proyectos, vamos a necesitar básicamente tener un plano catastral o un plano de lotización justamente por donde nosotros vamos a realizar el diseño. Aquí tenemos este modelo típico. En la parte inferior nosotros tenemos ya el diseño de una red justamente urbana en baja tensión. En este otro caso tenemos una red rural. Aquí las casas se encuentran, o las cargas, mejor dicho, se encuentran dispersas y no existe caminos definidos, pistas definidas. Pueden existir algunos caminos que pueden ser como trochas, ¿no?, o carreteras lastradas, que lo llaman en otros países, pero en este caso no se tienen bien definidas los límites de propiedad, ¿no?, o los límites de fábrica también, que lo denominan en otros lugares. Básicamente en este tipo de redes lo que vamos a necesitar entonces nosotros es la ubicación de las cargas, las coordenadas de ubicación de las cargas para nosotros poder cargarlos al programa que vamos a usar y poder realizar nuestro diseño, ¿correcto? Aquí necesitamos un plano de lotización y aquí necesitamos básicamente la ubicación en coordenadas geográficas o en coordenadas X y Z, las cargas. Muy bien, esta es la pantalla principal del software que vamos a mostrar el día de hoy. Vamos a mostrar aspectos generales del diseño, mostrarle las herramientas con las que cuenta el programa, y más adelante, ya cuando nos hagan sugerencias de temas en específico, se va a ir consolidando más el uso de la herramienta, ¿correcto? Como les mencionaba, cuando nosotros desarrollamos un proyecto de red eléctrica, básicamente nos enfocamos hacia una normativa, ¿no? Entonces es importante que el programa que nosotros vayamos a usar venga integrado justamente con cada una de estas normativas, con cada una de esta base de datos, para poder desarrollar de manera rápida y eficiente el diseño. Justamente la versión 2020 del DirectCAD cuenta con toda la base de datos de las diferentes normativas de cada uno de los países, ¿no?, asociados a cada uno de los elementos que se puedan usar para el desarrollo de un proyecto típico de redistribución.
viene incluido con las normativas técnicas, por ejemplo, de Perú, Brasil, Colombia, Ecuador y diferentes países más. Esta es una pantalla principal donde podemos encontrar los diferentes elementos y las diferentes bases de datos con las que cuenta el programa, ¿no? Tanto para la red de media tensión como para la red de baja tensión. Entonces, ¿qué datos de entrada nosotros vamos a necesitar para el diseño de una red de distribución en media y baja tensión? Como les mencionaba hace unos minutos, si nosotros vamos a desarrollar, por ejemplo, un proyecto típico de una red urbana, necesariamente vamos a necesitar un plano de lotización o un catastro, ¿no? Que puede estar dibujado en una herramienta CAD, ¿no? Como el AutoCAD. Si nosotros deseamos realizar un proyecto de red rural donde las cargas están dispersas, entonces ya no sería tan necesario tener un plano de lotización, ¿no? Aunque también se puede tener, ¿no? No hay ningún problema, pero básicamente también se puede tener la ubicación de las cargas en coordenadas X, Y, norte, este y norte, ¿correcto? Más adelante les voy a mostrar cuál es un formato de carga de datos justamente con los que cuenta el programa. ¿Qué dato más de entrada necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, los modelos de estructuras que se va a usar para el diseño, ¿no? Las geometrías que se están usando. Necesitamos saber qué tipos de soportes vamos a usar, los soportes de madera, de concreto, metálicos, etcétera. Los tipos de materiales, transformadores, luminarias, puestas a tierra, retenidas, etcétera. Todos los elementos que vamos a necesitar para desarrollar el diseño. Los tipos de conductores y las características generales de la red, ¿no? Si es una red trifásica, monofásica, bifásica con neutro, etcétera. Aquí, por ejemplo, yo tengo un catastro dibujado en AutoCAD. Es importante que el dibujo que nosotros tengamos esté de lo más sencillo posible. O sea, que no tenga diferentes adornos o nombres que puedan opacar la visibilidad exacta del catastro, ¿no? Es importante que esté cada uno de los lotes o cada una de las casas esté numeradas correctamente para que cuando nosotros hagamos el desarrollo en el programa pueda cargarlo correctamente y podamos realizar el diseño sin ninguna dificultad y a la vez poder exportar nuestros planos, ¿no? Los planos con el diseño. Es importante que este dibujo se encuentre en líneas simples, vale decir con circunferencias, líneas, rectángulos, polilíneas, etcétera, que no se tenga bloques en este dibujo, porque el programa no les va a permitir reconocer que todo el dibujo si es que se encuentra como un bloque. Entonces es recomendable que este dibujo esté en líneas simples. Aquí, por ejemplo, tengo un modelo de carga de datos en coordenadas X, Y, Z, ¿correcto? Este es un modelo de carga de datos para una red urbana, que digo, para una red rural, ¿correcto? Donde se tiene la ubicación en coordenadas este y norte de cada una de las cargas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la coordenada de este norte, la altitud, la zona UTM, también es importante ubicar para cada una de las coordenadas. Esta columna es especial porque el programa maneja dos códigos de atributos para poder identificar al tipo de carga. En este caso, por ejemplo, el atributo 110 me indica que es un tipo de carga especial, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un centro comercial, puede ser un restaurante o algún otro tipo de carga que nosotros lo podamos denominar como una carga especial, ¿no? Y el atributo número 100 me indica que es, pues, una vivienda común, ¿no? Que puede estar justamente en esa zona, ¿sí? Es básicamente identificar cada una de las cargas con estos dos códigos para que posteriormente el programa nos pueda identificar y los pueda graficar como tal. A las cargas que estén con el atributo 110 los va a dibujar con un cuadrado, un rectángulo de color amarillo, y a las cargas que estén con atributo 100 me va a identificar con un rectángulo de color gris, ¿no? Básicamente para yo poder identificar qué carga es especial y cuál es la de uso doméstico, ¿no? Adicionalmente puedo colocarle esta columna de comentarios donde puedo ubicar el tipo de carga, o mejor dicho, un comentario acerca de esa carga, ¿no? Si es una capilla, es un botiquín o es una vivienda como tal. Entonces, este formato de carga de datos se va a justamente cargar al programa y el programa lo va a reconocer como tal. Entonces, como les mencionaba, nosotros para hacer el diseño ya tenemos nuestro plano de lotización o nuestro formato Excel
donde tenemos la ubicación de cada una de las cargas. Entonces también necesitamos contar con los modelos o las geometrías de las estructuras que vamos a usar, tanto para la red de media tensión como para la red de baja, ¿no? Entonces el programa, por ejemplo, el DirectCAD, cuenta justamente con cada uno de estos modelos que se van a usar en diferentes normativas o en diferentes países para realizar nuestro diseño, tanto en media como en baja tensión. Asimismo, también cuenta con una base de datos de los soportes, los modelos de soportes que se van a usar y el tipo de material que se usa para cada uno de los diseños, de madera, concreto, metálicos, postes de fibra de vidrio, etc. Y cada una de estas vienen asociadas justamente a la simbología que rige bajo la normativa que se está usando. De la misma manera se cuenta con la base de datos de los transformadores asociados justamente a la simbología también. De la misma manera tenemos que contar con una base de datos de los conductores, ya sean en fases independientes, ya sean autosoportados o autoportantes o del tipo compacto ecológico. ¿Cuál es el principal cálculo que se va a realizar en el DirectCAD? El principal cálculo que se va a realizar justamente en el programa es el cálculo de caída de tensión, ¿no? Verificar que justamente al usuario final le llegue un nivel de tensión que esté dentro del rango permisible, ¿no? Que esté en los límites del rango de tensión que se establezcan justamente en la normativa y que exista, pues, justamente las pérdidas en la red eléctrica también bajo los límites admisibles, ¿no? El modelo de cálculo que realiza el programa es por corrientes, ¿correcto? El cálculo de caída de tensión. Y el factor K de caída de tensión, ya sea para un circuito trifásico o monofásico, la calcula de la siguiente manera, ¿no? En este caso, para una red trifásica, lo calcula como la raíz de 3, la resistencia por el coseno de alfa, más el X, la reactancia del seno del alfa, ¿no? Aquí tenemos la fórmula que va a usar para la corrección de la resistencia a una temperatura de diseño, ¿no? Esta temperatura de diseño justamente también va a ser establecida bajo los criterios de la normativa que estamos realizando o bajo estándares justamente de la empresa, ¿no? Donde se está realizando el proyecto. Aquí, por ejemplo, tenemos la carga ya del catastro que les mostré hace unos minutos, que está dibujado en AutoCAD, ya visualizado en el programa. El programa les carga el catastro tal cual está, a la misma escala y georreferenciado, ¿correcto? Vamos a mostrar en estas diapositivas aspectos generales de la configuración y más adelante vamos a mostrarles cómo se hacen estas configuraciones para poder realizar el diseño en el programa. ¿Correcto? Aquí en esta ventana, por ejemplo, nosotros realizamos la configuración de los parámetros de cálculo. Vamos a definir las calificaciones eléctricas que se van a usar en el diseño. Vamos a definir, por ejemplo, la temperatura de diseño, justamente lo que les mencionaba hace unos instantes, el factor de potencia, tanto para las cargas de servicio doméstico, las cargas especiales, el alumbrado público. Vamos a definir el tipo de cálculo que queremos hacer, si lo queremos realizar desde la media tensión o solamente partiendo desde la baja tensión, desde los transformadores. Y aquí, por ejemplo, se van a establecer algunos cálculos de diseño o a unos parámetros de diseño en el todo caso si nosotros queremos realizar el diseño de una red subterránea, ¿correcto? Actualmente el programa, la versión 2020, cuenta ya con el diseño para poder, o con los parámetros para poder realizar el diseño de una red subterránea en baja y media tensión, y también para hacer combinaciones con redes aéreas. Una vez que nosotros carguemos el catastro o el plano de lotización al programa y realicemos la configuración de los parámetros de diseño, vamos a realizar lo que es la definición de la ruta de circuitos, el trazado de circuitos. Una vez que nosotros realicemos el trazo de circuitos, justamente el programa automáticamente me va a mostrar con alarmas si en parte del circuito yo estoy incumpliendo con los límites de caída de tensión o no. Aquí también el programa cuenta con una distribución automática de cargas y accesorios para la red de baja y media tensión, ¿no? Es importante justamente contar con este tipo de herramientas, ya que nos permite automatizar todo el diseño de manera más rápida, ¿no? Y no poder hacerlo de forma manual. Aquí tenemos, por ejemplo, ya diseños ya terminados en el programa, donde ya se ha hecho
todo el diseño, tanto para la red de baja, la red de media tensión. Se ha realizado la optimización de diseño, la optimización de cargas, para posteriormente nosotros obtener los reportes de caída de tensión, ¿no? Este es un modelo típico de reporte de caída de tensión en media tensión. Aquí tenemos el reporte de caída de tensión en baja tensión. En la parte derecha nosotros podemos observar que parte del circuito se encuentra de color rojo. Esto me indica que se está excediendo el límite de caída de tensión preestablecido en la configuración de diseño. También vamos a obtener nosotros el balance de cargas, ¿no? Para saber cuánta potencia, cuánta carga está soportando cada una de las fases de nuestra red y así nosotros poder establecer un balance permisible, ¿no? O mantener el balance de cargas de acuerdo a los criterios de la empresa. También podemos obtener las tablas de tendido, ¿no? Para un rango de vanos que nosotros podamos establecer, vamos a obtener las diferentes, para diferentes temperaturas, los tiros y las flechas que se van a obtener para cada uno de los vanos del diseño. Esto lo podemos hacer tanto para la red de baja como para la red de media tensión. Y por último, en el caso de reportes, vamos a tener lo que es el resumen de materiales, la cual nos va a servir justamente para realizar un metrado de todos los elementos que se están usando en el diseño y obtener un costo referencial del proyecto. Para finalizar, tendríamos nosotros ya los planos tanto para la red de media como para la red de baja, que justamente son parte de los entregables que nosotros vamos a brindar, ¿no? Cuando nosotros realizamos este tipo de trabajo. Vamos a hacer un diseño rápido de una red, ¿correcto? No sé si tengan algún tipo de consultas. Gerardo. Muy bien, Gerardo, mire, en baja tensión en la parte urbana yo tenía entendido que predomina el sistema trifásico 3 hilos y no el 380-220 4 hilos. ¿Podría dar más detalle al respecto? Bueno, dependiendo en qué tipo de proyectos, obviamente van a existir ambos sistemas, no es que predomine uno con otro. En algunos casos podemos tener el sistema 380-220 con 4 hilos, justamente con el neutro. Y el otro sistema trifásico 220 con 3 hilos nada más sin el conductor neutro. Al final el programa le va a permitir a usted hacer cualquier tipo de diseños, sea el sistema con 4 hilos o el sistema de 3 hilos. No hay ningún inconveniente ahí. A ver, Gigabyte me pregunta, en el tema de luminarias, ¿la distribución también es automática? Por el momento en el programa la distribución de luminarias se hace de manera manual. Se está implementando ya para que en la versión posterior al programa se pueda realizar de manera automática. Por el momento, las luminarias se realizan de manera manual. ¿Los datos de las coordenadas X y Z son extraídos del AutoCAD? No, en el caso del dibujo en AutoCAD, este dibujo tal cual se obtiene del AutoCAD se carga al programa. No es que del dibujo que usted tenga en AutoCAD va a sacar unas coordenadas y los va a cargar al programa. Cuando usted tiene ya una urbanización, un catastro, y lo tiene dibujado en AutoCAD, lo carga directamente al programa. No es necesario obtener las coordenadas de ese dibujo. En caso usted tenga un desarrollo, un proyecto, una red rural, en este caso sí es necesario que usted pueda obtener las coordenadas de cada una de las cargas y establecerlos en el formato Excel que les he mostrado para poder cargarlo al programa. Esa obtención de esa información, bueno, lo puede hacer con un GPS, ¿no? Un GPS diferencial, una estación total. A ver, Lenovo. Buenos días. ¿Se puede modificar la calificación eléctrica? Porque vi que aparece a partir de 800. Sí, en el programa ahorita vamos a verificar justamente ese aspecto donde se va a establecer la calificación eléctrica y va a depender de lo que nosotros querramos establecer, ¿no? Los tipos de calificación eléctrica y la potencia que le vamos a dar, ¿no? Ahí vamos a observar que sí es posible modificar la calificación eléctrica. Edward me pregunta, respecto a las redes subterráneas, ¿se puede trabajar en el mismo software? Sí, exactamente. Justamente ahorita vamos a verificar aspectos generales del programa y justamente mostrarle el entorno gráfico que muestra el programa y en el mismo software se maneja el diseño de redes aéreas y subterráneas, tanto para la red de baja y media tensión. Kevin. Sí, Kevin, la simbología se puede modificar de acuerdo a la simbología del país donde usted se encuentre. Por ejemplo, aquí tenemos los soportes y aquí tenemos un listado de simbologías que pueden ser usados para cada uno de los soportes. Entonces, usted
puede tener un soporte determinado y puede cambiarle la simbología, y obviamente esta simbología ya va a aparecer en los planos que va a exportar de su diseño. A ver, JC me pregunta, ¿la edición de armados en baja tensión es editable? Todas las bases de datos con las que cuenta el programa, las bases de datos generales, estructuras, soportes, conductores y diferentes elementos son editables, y el cliente o el que está usando el programa puede crear su propia base de datos también, si es que en caso el programa no lo tenga. Más adelante se va justamente a hacer un webcast específicamente basado en este tema, ¿no? La carga de base de datos o nueva base de datos al programa y la creación de nuevas configuraciones. Muy bien, vamos a continuar con la carga de datos antes que nos gane el tiempo. Muy bien, esta es la plataforma principal del programa. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener el menú principal, el dato de proyecto, donde justamente vamos a tener los diferentes elementos del proyecto que se van a utilizar para el diseño. Aquí tenemos el menú de diseño en baja tensión, donde vamos a encontrar todos los iconos o todas las herramientas que necesitamos para realizar la red, el diseño de la red en baja tensión. De la misma manera, aquí vamos a obtener el diseño en este menú, en el diseño en media tensión, todas las herramientas que necesitamos para poder realizar el diseño de la media tensión. Adicionalmente, aquí podemos contar con las herramientas de diseño que nos van a servir justamente para nosotros poder adecuarnos de manera más rápida a las necesidades que tenemos en el proyecto, ¿no? Podemos cortar un circuito, unir tramos, en tramos donde nos haya salido la distribución, pues, con algún pequeño ángulo de desviación, etc. Aquí tenemos el menú de cálculos y reportes, donde el principal reporte que vamos a obtener es la tabla de caída de tensión, el balance de cargas, el estado de los transformadores, para poder observar justamente si los transformadores están sobrecargados o no. También podemos obtener los cálculos de parámetros eléctricos en media tensión, en baja tensión, y los reportes de las planillas de estructuras y materiales, para finalmente obtener los planos. Muy bien, vamos a proceder a la carga de datos al programa. Aquí, en el icono del programa, nosotros vamos a encontrar las diferentes opciones justamente para abrir, guardar o cerrar un proyecto. Si nosotros queremos abrir un nuevo proyecto, seleccionaremos la opción abrir, nos vamos a dirigir a nuestro archivo en ese caso. Aquí, por ejemplo, tenemos que nosotros seleccionar qué tipo de archivo vamos a cargar al programa. Si es un archivo ya propiamente del DirectCAD, es un archivo DirectCAD, vamos a seleccionar en este caso el archivo Direct, cuya extensión es RDS. Si nosotros vamos a cargar un plano de lotización, un catastro, en este caso vamos a seleccionar la segunda opción donde dice plano de localidad, y la extensión debe estar en DXF, ¿no? Cuando nosotros guardamos el dibujo realizado en AutoCAD, no olvidarse guardarlo con esta extensión, DXF. Y si nosotros queremos cargar coordenadas X y Z para el diseño de la red rural, en este caso seleccionamos puntos X y Z Excel con extensión XLSX, ¿no? Que es la extensión propia de una hoja de cálculo Excel. En este caso vamos a cargar el catastro, un plano de localidad. Ahí está. Yo ya tengo aquí tres tipos de catastros en este caso. Por ejemplo, catastro urbano. Ahí está. Como les mencionaba entonces, el programa les va a cargar el dibujo, el plano catastral tal cual se encuentra en la herramienta CAD, ¿no? Los va a graficar a la misma escala georreferenciado, ¿no? Si es que el dibujo está georreferenciado. Entonces, una vez que yo tengo cargado el plano catastral, lo que voy a hacer es seleccionar los elementos que voy a usar para el diseño. Para ello, justamente yo me ubico en la base de datos de datos del proyecto. Cuando nosotros iniciamos previamente el proyecto, como les mencionaba, nosotros tenemos que seleccionar una configuración, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros seleccionamos una configuración o una normativa, justamente vamos a indicarle al programa que me vuelque toda la base de datos de todos los elementos asociados a esa normativa. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, la normativa NER, que es de Ecuador. Entonces, el programa automáticamente me va a mostrar toda la data de los diferentes elementos asociados a esa normativa. ¿Correcto? Ahí está, Ecuador. Asimismo, me va a mostrar justamente la división política de ese país, ¿no? En este caso, Ecuador está subdividido en provincias, cantones y parroquias. Así yo pueda ubicar directamente dónde se está realizando el proyecto para que pueda exportarse toda esta información en los planos. Muy bien, a ver,
Aquí nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre los dan y los kilogramos en unidades de postes? Bueno, son unidades de medición, ¿no? En este caso de fuerza. El programa automáticamente puede realizar el cambio de unidades de medición de acuerdo al tipo de información que ustedes quieran. Si ustedes la información o los resultados lo quieren en kilogramos metro, por ejemplo, aquí que digo en la parte inferior, se puede cambiar. Aquí está, por ejemplo, las unidades en este caso son kilogramos metro. Si yo le doy doble clic, ahora estaría en en libras pie, ahora están en decanewtons metro, ahora están en newtons metro, etcétera, ¿no? Va a depender justamente de en qué lugar estoy desarrollando el proyecto y qué tipo de información me están pidiendo, ¿no? O en qué unidades me piden la información para yo poder brindarla al cliente. En este caso, en Perú nosotros manejamos el sistema internacional kilogramos metro, ¿no? Pero si el cliente desea en otro tipo de unidades, aquí los puede cambiar sin ningún problema. Ya el programa internamente realiza la conversión de unidades, ¿no? De kilogramos a newton, a libras o a decanewton. Como les mencionaba, cuando yo ya selecciono la configuración o la normativa con la cual voy a realizar el proyecto, en este caso, por ejemplo, selecciono la norma EGE de Perú, me vuelca todas las herramientas o todos los elementos asociados a esta normativa para la red de media tensión, la red de baja tensión y justamente también para la red subterránea. Entonces, cuando yo voy a hacer el diseño, necesariamente no voy a usar todos los elementos de esa normativa, todas las estructuras, ya que aquí cuenta justamente con toda la base de datos asociadas a esa normativa. Por ejemplo, en media tensión, aquí tenemos todas las estructuras de la DGE, ¿no? Todos los modelos de estructuras, ya sean monofásicos, bifásicos, trifásicos, etcétera. De la misma manera para la baja tensión. Entonces, cuando yo voy a hacer el diseño, voy a eliminar todos estos elementos y solamente voy a seleccionar aquellos que voy a usar. Típicamente, cuando yo hago el diseño de una red, voy a tener modelos de estructuras que van en alineamiento, que van en un ángulo y que son terminales, ¿no? Básicamente esos tres tipos de modelos de estructuras voy a usar. Por ejemplo, yo voy a usar aquí algo sencillo, este tipo de estructura. Voy a usar este tipo de estructura. Voy a usar este tipo de estructura. Una estructura terminal. Vamos a usar una estructura terminal. Aquí está. Listo. Y bueno, si necesito otras estructuras angulares, por ejemplo, esta de acá y esta de acá. Muy bien. En conductores también puedo seleccionar los conductores en baja tensión que voy a usar para el proyecto. En este caso tengo diferentes conductores. Vamos a eliminar todos y vamos a agregar, por ejemplo, este tipo de conductor trifásico con neutro, este de aquí y este de acá. Para la red de media, de la misma manera, vamos a seleccionar todos los que están ahí. Bien, aquí hay una pregunta de Oscar Puya. Me dice, cuando necesito modificar mi simbología, ¿cómo lo puedo hacer? Ya le mencioné hace unos momentos que, por ejemplo, los soportes, la base de datos de soportes, ya sean de los diferentes tipos de materiales, vienen asociados a una simbología, ¿no? Aquí en la parte derecha podemos visualizar justamente qué tipo de simbología tiene cada uno de los postes. Entonces, si yo acá al primer soporte yo quiero cambiarle otro tipo de simbología, simplemente selecciono en esta zona y me va a mostrar las diferentes simbologías para los soportes que se tienen en la base de datos. Si ustedes cuentan con una nueva simbología que no se encuentra en la base de datos, esto también es posible cargarlo al programa. Por cuestiones de tiempo, ahora no les voy a poder explicar justamente cómo se hace la carga de las nuevas simbologías, pero ya más adelante en otros webcasts se va a realizar justamente ese tema y otros temas que nos puedan sugerir ustedes, ¿correcto? Bien, vamos a continuar. Una vez que yo tengo seleccionado los elementos para realizar mi diseño, ahora voy a al siguiente menú donde me indica el diseño en baja tensión, ¿correcto? En diseño en baja tensión, en la configuración en baja tensión, justamente aquí yo voy a definir las calificaciones eléctricas que voy a usar en el proyecto. Me preguntaban si esta calificación eléctrica yo la puedo modificar. Y sí es posible modificarlo en el programa. Si yo ingreso aquí con doble clic a las calificaciones eléctricas, yo puedo definir cuántos tipos de calificaciones eléctricas puedo tener, ¿no? Por ejemplo, la calificación tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, por ejemplo. La primera va a tener una demanda de 400 watts, por ejemplo.
la segunda de 600, 800 y aquí le puedo poner 1000, ¿no? Y aquí puedo agregarle una descripción adicional a cada una de las calificaciones, ¿no? El diseñador o el que está haciendo el diseño en el programa tiene la opción de crear las calificaciones eléctricas que él desee, ¿no? De acuerdo a los requerimientos justamente del proyecto. Ahí está. Adicionalmente, nosotros aquí definimos la calificación eléctrica del tipo carga especial, ¿no? Por ejemplo, las que vamos a usar para alimentar una industria o algún tipo de carga que superen justamente las calificaciones eléctricas preestablecidas anteriormente. Por ejemplo, yo voy a definir una calificación eléctrica de 2500 watts en este caso. También vamos a definir aquí cómo va a ser la distribución de cargas del alumbrado público. AP significa alumbrado público, ¿no? En muchos casos o en muchos países se desarrolla el diseño del alumbrado público en circuito independiente, ¿no? Quiere decir que existe un circuito diferente al de servicio particular y otro diferente al de alumbrado público. Muy bien. Y la otra opción que nosotros tenemos es tener al alumbrado público y al servicio particular en un mismo circuito, ¿no? Podemos seleccionar esa opción y también realizar el diseño, ¿no? Quiere decir que es del circuito principal que nosotros tenemos para alimentar cada una de las cargas, también van a salir lo que es para alimentar el alumbrado público, ¿correcto? Y aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Si en muchos casos nosotros solamente deseamos visualizar los cálculos a partir de la baja tensión, o también queremos realizarlo a partir de la media tensión. El cálculo es más exacto si nosotros realizamos el cálculo de caída de tensión a partir de la red de media tensión, ¿no? Porque se va a considerar justamente las pérdidas que se tienen en la red de media tensión, las cuales se van a ver reflejadas en el lado de baja y vamos a tener una mayor exactitud en el cálculo de caída de tensión, ¿correcto? Aquí también vamos a poder establecer las condiciones de diseño, por ejemplo, la temperatura de diseño del proyecto, la frecuencia de la red, los factores de simultaneidad, si nosotros lo queremos establecer como un valor fijo o un valor variable según la cantidad de abonados que se tenga en el proyecto, ¿correcto? El factor de potencia y los límites de referencia para el cual se va a hacer el cálculo del límite de caída de tensión, ¿no? Usualmente en la red urbana, aquí en Perú nosotros manejamos que el límite de caída de tensión es 5%. Pero va a depender mucho también de cada uno, de la persona que esté haciendo el diseño, porque el 5% es el límite, ¿no? Y cuando nosotros realizamos el diseño, vamos a estar controlando justamente al 5%, pero debemos proyectarnos justamente a que la carga con el pasar del tiempo va a incrementarse. Entonces nosotros podemos hacer el límite de referencia, podemos calcularlo, por ejemplo, al 3%, ¿no? Entonces, nuestro diseño actual se va a realizar bajo esos parámetros, cosa que se esté previendo justamente que más adelante exista un aumento de carga, ¿no? Para nuestro diseño. Eso es editable y va a depender de cada uno de cuánto es el límite de caída y tensión que queremos manejar, ¿no? Bien, entonces en esta ventana de configuración general se va a establecer justamente todos los criterios de diseño para el cálculo de caída de tensión, para el cálculo, por ejemplo, de las redes subterráneas, ¿sí? Y diferentes cálculos más que se van a realizar en el programa. Posteriormente, la configuración general, nosotros vamos a establecer la configuración de datos por omisión, con la cual se va a realizar la primera distribución de estructuras, se va a hacer la inserción del transformador y la ruta de circuitos, ¿no? Vamos a seleccionar, por ejemplo, la estructura en baja tensión que se va a usar, sí, el tipo de estructura que se va a usar en baja tensión, el tipo de soporte, en este caso son soportes de concreto, por ejemplo, de 8 metros, de 9 metros, con una carga de trabajo de 300 kilos, ¿correcto? Vamos a seleccionar también el tipo de conductor aéreo que se va a usar, aquí están los diferentes conductores que se ha seleccionado para el proyecto, ¿correcto? Las luminarias, ¿no? El alumbrado público, de qué potencia va a ser usado, ¿correcto? El pastoral. También tenemos una base de datos de pastorales, justamente. Y en esta sección se va a definir todas las características o parámetros de diseño para las redes subterráneas, ¿no? No les mencioné, pero en este caso, por ejemplo, si yo estoy en el menú de diseño en baja tensión, actualmente me encuentro en el modo de diseño red aéreo, ¿no?
Si yo deseo cambiar al modo de diseño red subterráneo, con doble clic ya me encuentro en el modo de diseño de red subterránea. Entonces quiere decir que todo el diseño que yo haga o el trazado de circuitos que yo haga van a estar regidos justamente a todas estas características o parámetros de diseño que se ha establecido para la red subterránea. De la misma manera, en la capa de media tensión voy a poder cambiar también el modo de diseño de red aérea a red subterránea y viceversa. Baja tensión, media tensión, red aérea, red subterránea. A ver, parece que hay una pregunta por aquí. ¿Se pueden agregar otros equipos de alumbrado público como por ejemplo los equipos LED? Sí, lo puede agregar sin ningún problema, porque aquí por ejemplo en la base de datos de las luminarias, la información que se requiere para justamente establecer las luminarias en el diseño solamente es, bueno, un código único para esa luminaria, un nombre típico, otro, un nombre secundario que también lo puede dominar, y la potencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo las luminarias que se tienen en la base de datos, que son de sodio y de mercurio, se tiene la potencia eléctrica, ¿no? Y las pérdidas asociadas también a su instalación, ¿no? Como, por ejemplo, algunos requieren de un balastro, etcétera. Todo eso viene incluido. En el caso de los LED, lo único que tendría que hacer es cambiarle la potencia eléctrica de esa luminaria y lo puede usar en el programa, ¿no? El programa ya le va a realizar el cálculo de caída de tensión tanto para la red, para el circuito de servicio particular y para el alumbrado público. No hay ningún problema ahí. A ver, Oscar Puya me pregunta, estimado, cuando estoy dibujando redes subterráneas, ¿puedo dibujar las derivaciones y los ductos que se han utilizado o la cantidad de ductos que tengo por cabina subterránea? Sí, en el programa se puede realizar el diseño de la red. A ver, voy a abrir un diseño que ya tengo realizado. Bueno, a ver, me pregunta si en las redes subterráneas puedo dibujar derivaciones. Bueno, sí, en el programa usted puede dibujar derivaciones tanto para la red aérea como para la red subterránea. Por ejemplo, aquí en este proyecto yo ya tengo la capa de media tensión donde se ha dibujado toda la red en media tensión. Bueno, en este caso son aéreas, pero si yo, por ejemplo, quiero hacer el diseño de una red subterránea, correcto, vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí vamos a continuar el trazado de circuitos desde este punto. Por ejemplo, mira, cuando yo ya seleccioné aquí en el modo de diseño de red subterránea, automáticamente el programa lo que ha hecho es establecer todas las características que he definido justamente para el diseño de una red subterránea. ¿Correcto? Entonces, aquí yo puedo establecer nodos de la red subterránea que puede ser una caja de derivación. Ahí está. De la cual yo puedo continuar el trazado de circuitos para hacer una derivación, ¿correcto? Entonces, aquí actualmente cada uno de estos puntos son nodos, pero si yo quiero que sean cajas de derivación, aquí yo debo ponerlo, incluir buzón automático, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo hago el diseño, automáticamente en cada uno de esos nodos me va a incluir como una caja o un buzón de derivación, ¿no? Entonces, esos aspectos de diseño justamente lo vamos a definir nosotros tanto en la configuración de red subterránea para la baja tensión como para la red subterránea en media tensión, en esta zona, ¿correcto? JC me dice, cuando el vano supera los 100 metros de longitud del programa, ¿te exporta el perfil longitudinal en baja tensión? No, actualmente el programa, el diseño que nosotros se realiza en el programa es en vista, en planta. Lo que se está trabajando para una versión posterior del programa es que justamente usted pueda obtener el perfil topográfico o el perfil de la línea por tramos, ¿no? Por tramos de la línea. Entonces, sí es posible visualizarlo, pero actualmente en el programa no se tiene, se está trabajando en ello. Steven me pregunta, buenos días ingeniero, ¿se puede realizar el diseño en la red de poca distancia? No le entiendo muy bien su pregunta, Steven. El diseño que puedes hacer en el programa no está limitado a la distancia ni a la amplitud de la red. Puedes realizar cualquier tipo de diseño. La pregunta, ¿se puede insertar un tipo de conductor en caso no existiese? Sí, sí es posible insertar un nuevo conductor. Por ejemplo, aquí en la base de datos generales del programa, aquí están todos los elementos de la base de datos con los que cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos los conductores aéreos en baja tensión y si por algún motivo no existiese en ninguna normativa el conductor que requieren para su diseño, lo pueden agregar automáticamente aquí de esta manera, ¿no?
a clic derecho, agregar conductor, y haciendo doble clic, aquí yo voy a completar todas las características eléctricas y mecánicas que las obtengo justamente de un fabricante, ¿no? El conductor, y para poder ser usado en el programa, ¿no? No hay ningún problema. Cada uno puede crear el conductor que desee de acuerdo a lo que requiere para el proyecto. Y también si tiene un listado de conductores o un listado de materiales, lo puede cargar de manera masiva. Pero como les mencionaba, más adelante se va a tratar temas específicos justamente como este, de carga de datos, para que puedan tener un mayor conocimiento de cómo se realiza paso a paso cada una de estos de estas opciones, ¿no? Con las que cuenta el programa. Brian me dice, ¿el trazado de la ruta es automático o manual? Bueno, es manual. Vamos a verificar cómo se hace el trazado de ruta, ¿correcto? Justamente aquí yo ya tengo cargado el catastro, ya he seleccionado, por ejemplo, lo que es la configuración de estructuras, o bueno, la configuración de datos por omisión con la que voy a usar, ¿correcto? La configuración del transformador, por ejemplo, si es en 13.2 o 22.9, ¿correcto? Una vez que yo tengo seleccionado toda la configuración, lo que voy a proceder es a ubicar el transformador. No, ubicar el transformador, por ejemplo, vamos a ubicarlo en esta zona. Ahí está. Y una vez que ubique el transformador, se procede a hacer el trazado de circuitos de manera manual, ¿no? De manera manual, nosotros realizamos el trazado de circuitos de la siguiente manera. Bueno, en este caso, como está activado el modo diseño red subterránea, es porque se ha comenzado el diseño de esa manera. Vamos a ver. Ahí está, de la misma manera para este lado, por ejemplo, ahí está. Ahí está. De esa manera se realiza el diseño o el trazado de circuitos, en este caso para la red de baja tensión, y para la red de media tensión lo que tendríamos que definir nuevamente es similar a la baja, lo que es la configuración general de la red en media tensión, correcto, y también la configuración de red en datos por omisión de todos los elementos que se va a usar para el diseño, correcto. Posterior a ello tenemos que nosotros definir el punto de alimentación o el punto de diseño de la red en media tensión. Por ejemplo, a modo de ejemplo vamos a definirlo ahí. Si es que ustedes cuentan con unas coordenadas específicas para el punto de alimentación, lo pueden reubicar justamente con esta opción, reubicar a punto X y Z, bueno, a punto X y Y, y en este caso ingresan lo que es la coordenada exacta del punto de alimentación o el punto del cual se va a tomar justamente la tensión en media, ¿no? Para alimentar a los transformadores. Posterior, en la capa de media tensión realizamos el trazado de circuitos. Justamente previo a esto, por ejemplo, yo voy a hacer la distribución de estructuras para este pequeño circuito que he trazado. ¿Correcto? Para ello sí, el programa cuenta con una distribución de estructuras de manera automática, ¿no? Simplemente picamos en el circuito o en la red y nos va a pedir el valor del vano aproximado que queremos que tenga. Por ejemplo, 30 metros, ahí está, y me va a ubicar estructuras en toda esa red, ¿no? De la misma manera, para esta zona, ahí está. Entonces el programa automáticamente me va a ingresar estructuras a un vano promedio, ¿no? De los 30 metros que he ingresado, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo el diseño de la red en baja tensión, puedo realizar el diseño de la red en media tensión compartiendo estructuras, ¿no? Que es lo que usualmente se hace, ¿no? Por ejemplo, aquí, y ahí está, así, hasta llegar a la alimentación del transformador. De esta manera, entonces, por ejemplo, esta estructura, que era una estructura en baja tensión, ahora se convierte en una estructura en media tensión compartida, ¿no? O sea, la red de media tensión va a estar compartida con la red de baja tensión en este tramo, ¿no? Que me sirve justamente para alimentar al transformador. En campo, ¿cuál es el vano máximo distancia que se puede hacer entre un poste u otro? Bueno, si ustedes desean, por ejemplo, en este caso, Ruiz Vargas me pregunta, ¿cuál es el vano máximo que puedo hacer entre un poste y otro? Bueno, va a depender de la estructura que estás usando, Ruiz. Previamente, para poder calcular ese vano máximo, lo puedes hacer, por ejemplo, de acuerdo a la geometría que tienes en el soporte. Para ello, por ejemplo, nosotros contamos con el programa que es CAMREL,
que justamente te hace esos cálculos de los límites de las prestaciones máximas por estructura. Muy bien, entonces el programa que nosotros contamos, el CAMREL, ahorita es en unos momentos lo voy a abrir para poder mostrarles justamente. En ese programa lo que se hace es calcular justamente las prestaciones máximas de cada una de las estructuras, ¿no? El vano viento, el vano máximo que se puede realizar de acuerdo a la configuración geométrica que tienen cada una de las estructuras. Y dependiendo a eso, ya yo voy a tener justamente, voy a saber qué vano máximo puedo realizar en mi diseño, ¿no? Y posteriormente ya tener ese control en el proyecto. Pablo Noé me dice, ¿en la actualidad se podrá diseñar redes en MRT? Sí, en el programa usted puede realizar cualquier tipo de red. El tipo de red con retorno por tierra también lo puede realizar. Cuando nosotros definimos la configuración de red, aquí en configuración general, aquí nosotros definimos, por ejemplo, si vamos a desarrollar el diseño, a ver, aquí está. Cuando nosotros definimos el tipo de circuito, nosotros aquí seleccionamos el tipo de conductor que vamos a realizar, ¿no? En este caso sería un solo tipo de conductor, un solo tipo de conductor, y acá en la configuración de las cargas, ¿no? En este caso serían solamente monofásicas, carga del tipo monofásicas, y de esa manera podemos realizar ese diseño del tipo MRT. Manuel Urquizo indica, ¿qué criterios debo tener para la ubicación del transformador de distribución? Bueno, existe un cálculo que se puede realizar previamente. No sé si usted tenga conocimiento. Existe un cálculo que va a depender justamente de las cargas o de la demanda que se tiene en la zona, ¿correcto? Y en base a ese cálculo se puede obtener un radio de aplicación del transformador. Actualmente el programa cuenta con la opción de poder visualizar el radio de alcance, pero previamente nosotros para poder activar esta opción tenemos que tener ese cálculo, ¿no? ¿Cuánto es el radio de alcance del transformador? Que como les menciono justamente depende de las cargas asociadas a la zona donde va a alimentar. Por ejemplo, voy a colocar ahí un radio de alcance de 50 metros, digamos. Entonces, el programa lo que me va a dibujar es, pues, justamente cuál sería el radio de alcance del transformador para esa zona. Quiere decir que el transformador va a trabajar correctamente, sin sobrecarga, si es que alimenta solamente toda esta zona, ¿no? Si el cálculo me sale algo mayor, pues, por ejemplo, 100 metros. Ahí está, quiere decir que toda esa zona el transformador va a poder alimentarlo sin ningún inconveniente de sobrecarga, ¿no? Es indispensable que el transformador pues vaya ubicado en un centro apropiado, un centro de cargas, para que pueda distribuirse adecuadamente cada una de los circuitos o cada una de las redes, ¿no? Que no esté, que esté en una zona, o sea, que no interfiera con el camino, por ejemplo, con las casas o con las viviendas que se tengan. Bueno, eso básicamente serían los criterios para la ubicación del transformador. A ver, aquí me preguntan, en el caso de tener un poste compartido de red secundaria con red primaria, ¿de qué manera se selecciona? Automáticamente el programa, cuando ustedes realizan el trazado de circuitos, vamos a ver nuevamente, por ejemplo, aquí, yo aquí estoy en la red de media tensión o en la red primaria, ¿correcto? Y aquí de color gris en background nosotros podemos visualizar la red en baja tensión, ¿correcto? Bien, voy a eliminar esta opción de aquí, el radio de alcance. Entonces, si yo quiero compartir esta red de baja tensión, convertirla a una estructura de media tensión, lo único que hago es continuar con el trazado, me ubico en el centro de ese soporte, de la circunferencia. Y automáticamente el programa lo que va a hacer es convertir esa estructura en una estructura de media tensión, ¿no? ¿Y cómo la identifico? Bueno, la voy a identificar justamente con el nombre que le va a poner y con el metrado final que voy a obtener. De esa manera, automáticamente el programa ya hace la conversión de esa estructura a una estructura en media tensión. ¿Cómo la puedo identificar? Por ejemplo, aquí la identifico del tipo E1S. Y esa configuración, por ejemplo, yo puedo obtenerla aquí. A ver, vamos a configurar cómo podemos mostrar a las estructuras compartidas. Aquí está. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que los armados que tengan soporte en media tensión
se les va a colocar como una extensión de minúscula, ¿no? Las letras del armado van a estar en minúscula. Si yo quiero agregarle una extensión adicional, lo puedo hacer. Por ejemplo, agregar extensión MT, lo que va a hacer es que a cada uno de esos armados que son compartidos, ¿no? Con la red de baja tensión, me los coloque con una extensión, en este caso MT, ¿no? De esa manera yo puedo diferenciar cada uno de esos armados, ¿no? Ponerle en minúscula o colocarle alguna extensión. De esa manera identifico que ese armado es de media tensión. Manuel Urquizo me dice, ¿podríamos decir que tiene que estar en el centro de todas las cargas? Exacto. Es indispensable nosotros conocer, o al menos en el diseño, en el catastro, nosotros poder ubicar un centro de cargas y para poder colocar el transformador, ¿no? En este caso yo ubiqué este transformador en esa zona, ¿sí? Que básicamente me va a alimentar, por ejemplo, toda esta red de la parte superior izquierda, ¿no? Yo puedo agregar otro transformador, por ejemplo, que me va a alimentar toda esta zona inferior, ¿no? En este caso puedo colocarlo por aquí. Entonces, este transformador me va a alimentar toda esta zona. Entonces, va a depender mucho de la persona que está realizando el diseño y su experiencia para que pueda ubicar la manera óptima del transformador. Ahí está. Y como les mencionaba también previamente, si se realiza un cálculo, el cálculo del radio de alcance de un transformador, entonces también lo puede hacer y en el programa establecer ese radio de alcance. Ahí está, de esa manera, ¿no? De esa manera podemos establecer que todas las cargas de todo el proyecto estén siendo alimentadas. Ruiz Vargas dice, entonces no existe un vano máximo que se utilice en el diseño. Como le mencionaba, en el programa, a ver, ahora vamos a ver. Bueno, actualmente no puedo conectarme con el programa, pero en una próxima charla se va a mencionar justamente la aplicación de este software del CAMREL, que me permite a mí conocer cuánto es el vano máximo que puedo realizar para una estructura. Para poder calcular el vano máximo, obviamente va a depender justamente de la configuración geométrica, va a depender de la presión del viento que yo tenga, de las condiciones ambientales, del tipo de conductor que estoy usando. Claro, todos son esos parámetros que se van a ingresar previamente al programa, al CAMREL, y con ello yo voy a poder obtener el vano máximo para una determinada estructura, ¿no? Es correcto tu observación, Ruiz Vargas. Lenovo me indica, mi nombre es Aldo Montero. ¿Se puede modificar la configuración de la caja de derivación para que aparezca a partir de tres acometidas? Sí, sí es posible. Aquí, por ejemplo, en la configuración de BT, nosotros en la pestaña diseño tenemos las cajas o borneras para las acometidas, ¿no? Una opción de nosotros es usarla siempre, ¿no? O sea, quiere decir que en cada uno de los soportes voy a usar una caja de derivación para las acometidas, o solamente usarlas cuando, y acá indico yo a partir de cuántas acometidas voy a usarla, ¿no? Cuando el número de acometidas es mayor a 3, a 4, a 5, a 6, entonces el programa automáticamente va a identificar cuántas acometidas están saliendo de esa estructura y automáticamente le va a ubicar una caja de derivación, ¿no? Aquí, por ejemplo, está seleccionada una caja 5, que justamente me indica que a partir de 5 acometidas voy a colocar ese tipo de caja, ¿no? Y puedo tener una caja 10 que me va a indicar que a partir de 10 acometidas voy a colocar ese tipo de caja, ¿no? Si es posible modificar, ¿no? Y aquí nosotros colocamos el límite a partir del cual se va a colocar la caja de derivación. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. El tiempo nos ha quedado corto. Tal vez se les ha mostrado aspectos generales con los que cuenta el programa. Y más adelante, bueno, cada semana se va a estar desarrollando este tipo de webcast. Y les pediría que a cada uno de ustedes nos pueda sugerir un tema en particular, ¿no? Un tema de su interés acerca del diseño de redes en baja, media tensión. Para nosotros poder hacerlo, ¿no? Y poder enfocarnos en un tema en particular y así absolver sus dudas que tengan. Sí, estimado Ruiz, la grabación de todos los webcasts se va a subir tanto a YouTube, al canal de YouTube que tiene la empresa,
También se va a hacer la publicidad por las redes sociales y todo ello. Ruiz me dice, sería interesante el software que me mencionó, ingeniero. Sí, Ruiz, cuando quiera nosotros podemos comunicarnos con usted, nos brinda sus datos y podemos contactarlo para poder mencionarle, darle un mayor alcance al programa y todo ello, ¿no? Muy bien, las demás preguntas, por ejemplo, acá me hacen tema, podría ser cálculos electromecánicos. Un buen tema, Manuel Urquizo, se va a estar considerando todos los temas que nos sugieran todos los participantes. Como les menciono, cada semana se va a hacer nuevos webcasts, no solo del manejo del DirectCAD, sino también de los otros software con los que cuenta la empresa, ¿no? El DLTCAD, CAMREL, etcétera. Nombre de software para que lo termine máximo. Bueno, JC, sí, te mencionaba el CAMREL. Más adelante, la otra semana posiblemente, o bueno, ya se estará programando, se va a hacer mención justamente del software CAMREL, que me va a permitir o que les va a permitir a ustedes realizar el cálculo de los parámetros de las máximas prestaciones de cada una de las estructuras, ¿no? El vano máximo, el vano viento, el vano peso, etcétera. Ese es el CAMREL. CAMREL se llama. Lenovo me pregunta, ¿se puede importar de topografía de archivos CSV GPX? Sí, mientras que tu data, tu información esté del CSV, lo puedes llevar a un archivo texto, por ejemplo. El programa también te permite cargar del archivo texto toda la topografía, así que no hay ningún problema. Sí. Muy bien, entonces, por hoy esto será todo conmigo. Ya en los próximos webcasts estaremos desarrollando nuevos temas de su interés, del DLTCAD, DirectCAD, CAMREL. Así que muchas gracias por su participación el día de hoy y bueno, estén atentos a cada uno de los webcasts que estaremos desarrollando en las siguientes semanas. Un gusto saludarlos a todos, que tengan buen día.